lugar, hay un lugar donde encontrar lo que deseo. Quiero vivir y decidir en dónde estar. Tienes tu fuego, vivir todos mis sueños. Que hace años no voy a esperar. Buenas noches, estamos aquí en Conexión Puebla entrevistando a Ana Karen. Y bueno, acá un deseo acerca de su compañero, se podría decir. ¿Qué le deseas a la Karen de su cumpleaños? No, bueno, pues la verdad le deseo que sea muy feliz, que se la pase súper bien, que disfrute todo lo que tiene ahorita. Pues nada, que lo siga disfrutando. A la Karen, ¿qué tal te sientes acá en tu celebración, en tu cumpleaños? ¿Cómo te has sentido con tus bailes, todo? Todo, pues la verdad ha sido todo muy padre. Pues la verdad, la primera vez que hago esto y la va a ser la última, porque soy mis 15 y la verdad todo muy padre, la mezcla muy padre, todos mis amigos. Ya empezó el show y no lo estoy viendo. Bueno, o sea, muchas cosas muy padres y este... Y qué más. Bueno, en este 2011, ¿qué propósitos tienes acerca de tu cumpleaños? Ah, claro. Quiero crecer como persona. No, ya, en serio. No, es en serio. Quiero cumplir todo lo que me propuse, tanto sentimentalmente como académicamente, con la familia y muchas cosas así. Y pues, más que nada, disfrutar todo al máximo y vivir mi vida, todo lo que da, porque pues acaba de pasar algo muy feo y yo creo que eso fue una gran enseñanza de vida para mí, para darme cuenta que la vida solamente es una, la tengo que vivir al máximo. Bueno, buenas noches, estamos en Conexión Puebla, por favor visita la página y bueno, este es el cumpleaños de Ana Karen, muchas gracias, hasta luego. Gracias.
quiere. ¿Cuánto tiempo llevan conociendo a Karen? 3 años. ¿Qué tal sientes en la fiesta? Está padre, la verdad. Padre, el ambiente. ¿Y qué le podría decir acerca de Karen, de la fiesta, de 15 años? Nada, que se lo pase muy bien. Felicidades. Que disfrute su día al máximo. Se ve muy bien, ¿no? Su libro está padre, está genial. Ya me robé como 4 páginas. Y personalmente, ¿cómo le pueden decir a Karen acerca de que disfrute sus 15 años? Pasará muy bien. Disfruta. ¿Otra vez? ¿Cómo se lo está pasando? Está bien, está bien. Buena idea lo de los dulces. ¿Le podrías dar algún deseo a Karen, o sea, de aquí en adelante? Que no pierda contacto con sus amigos. Ah, diviértete de toda en tu vida.